De 6 de la mañana a 10 de la mañana. Buena música. Buena vibra. Llamemos a... ¿Quién llamamos? ¿A mí? Al Papa. ¿Hm? ¿Será que nos contesta? Yo creo. Pero antes llamemos a Max. Como para relleno. Como el telonero. Eso, como telonero del Papa. ¿Aló? 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 ¿Hijo? ¿Aló? Parece un papá buscando las gafas como para poder contestar. Estaba pensando que yo no sé cómo habla este papa, porque solo me acuerdo de cómo hablaba el papa Juan Pablo II, que era el que más remeaba, sí. ¿Se acuerda cómo hablaba Juan Pablo II? Hermanos, ¿cómo era? Hermanos. Hermanos. Bueno, nos vemos. Maxito. No, Maxito. Ay, sí. Nos llamábamos a una invitación del Papa, sí. La investigación. Ah, bueno. Pero estuvo muy chévere, ¿no? ¿No les pareció impresionante esa imitación del Papa que acabo de hacer? Impresionante. Máximo. Maxito, la investigación. Ay, claro, David, me recuerda el tema de hoy, por favor. Maxito, y estamos preguntando de qué está urgido usted. ¿Qué le urge? Urgido. ¿Qué le urge? ¿Qué le urge? Por favor, bórrele la H a urge. Urge. Sí, Maxito, por favor, urge. Póngale G a urge. Sí. Urge. Aquí está ya. Aquí está el tema. Urgente de verdad, verdad. ¡Ad! Sí. Bueno, sí. Muy bien. Se parece a uno. Se parece a otro tema de que vean. Herda. Sí. Puede ser la semana Claro, pero la gente que se conecta ahorita y escuchen dirá, ¿viajé en el tiempo? ¿Estoy escuchando a Vibra ayer, antier? Ah, sí. Yo creí que iba... At, para que no piense. ¿Cómo puede decir un carajo? Se volvió costeño. ¡Herda! Urgente de verdad, verdad. Estas cosas en verdad necesitan atención prioritaria. Por eso vamos a comenzar con un extra. ¡Extra! El Instituto Milford y todos ustedes se quedaron callados porque mucha gente está diciendo que la película sí fue legal. Gracias, me deben 8 empanadas y muchos sichis. Mucha gente. Oiga, ¿todos? ¿Qué? Todos están diciendo. ¿Sí? Camnica, Estefanía, mucha gente es Leonardo, como cuando el río suena. Lidia, oiga, respétenme. Stephanie. Oiga, si Toño. Respetemos la sección de Maxito. Sí, oiga, ¿qué pasó? Ya, perdón. ¿Qué Maxito pasó conmigo? Perdón. Sigue, Maxito. No, ¿cuál es el título de la investigación? Hace dos minutos. Urgente de verdad, verdad, el extra. ¡Extra! Ay, ya no más. La película estuvo excelente. Otra vez. Deja vu. Ay, tuve un déjà vu. Urgente de verdad, verdad. Cirugía de apéndice cuando el dolor es intenso antes de la peritonitis. Sí. Antes de la peritonitis. Eso es urgente. Fundamentality. Sí. Claro que se complica que uno... Cuando yo me levanté un día que tenía apendicitis... Ay, ¿verdad? Me levanté y dije... Ay, te ha creído. Dije, mami, me siento como maluco. Yo creo que algo de lo que me comí anoche me cayó pesado. ¿Y el dolor dónde era? Eso sí, ¿cómo era el dolor? Porque a uno le advierten toda la vida, entonces uno cualquier dolorcito lo confunde. Claro, uno cualquier... Supuestamente le duele a uno la pierna. Pero eso, sí. Yo me sentía como una indigestión así durísima, como un dolor en la panza durísima. Como cuando traga. Como vaca. O un peo. ¿O un peito? De pronto como un peo atrancado. Sí, pues buena descripción. Pero durísimo, durísimo. Y yo entonces ahí estaba con apendicitis todos los... Y dije, mami, no puedo levantarme, no puedo ir a trabajar. Ahí se ve. Y ¿te creyó? No podía estudiar. No, pues claro, no me que me creyó. Casar. Muy bien. Porque me estaba doliendo mucho. Después yo dije, no, me recuesto otro ratico, dormí 2 horas más y me levanté y me traté de levantar y... Para la clínica. Y el peo seguía ahí atravesado. Para la clínica y era apendicitis. Qué nervios. Dios mío. Y se volvió peritonitis. ¡Ay! Se le explotó. Sí. Uy, carajo. Tan creído. Abrazos para Toño. Abrazos para Gracias. Ya saben que esto hay que tratarlo. ¡Urgente de verdad, verdad! ¡At! Top número 10. ¡Urgente de verdad, verdad! ¡At! Hacer pipí. Cuando lleva muchas ganas y está abriendo la puerta de la casa con las llaves. Uy, ay, ay, sí. Por favor. El chichi detecta que uno está llegando a la puerta de la casa, que uno se está equivocando de llave, que uno tiene que subir 3 pisos sin ascensor. Uy. Yo he pensado eso, pero ¿quién le dice a este? No, yo creo que uno mismo se va relajando y entonces va diciendo, uy, ya voy a llegar. Y se encuentra con un obstáculo y
Perdido. Eso sí, se hace uno chichi ahí como, mamá, primero yo, mamá, mamá. Fin, fin. Urgente de verdad, verdad. Top número 9. Cancelar las tarjetas inmediatamente. ¿Botó el bolso o está o se está marchando el atracador? No me sigas, no me sigas, andate por allá. Andate. Andate. Uy, qué horror. Qué miedo, ¿no? Uy, sí. No me mires, no me mires. No, por allá. Mirar, pero... no, no, no han visto los videos de atracos, la gente como queda después de que la atracan como, ¿qué pasó? Como, o sea, no saben ni así, qué hacer, como que la... Mira para todos lados, corre, gritan. ¿Qué pasa? Sí, malditos ladrones. Sí. Esa es. Malos deseos para los ladrones desde este elenco. Ajá. Abrazos para los robados. Que urgente, urgente, tiene que cancelar las tarjetas. Con una operadora muy demorada. Urgente, de verdad, verdad. Top número 8. Bajar 8 kilos antes del paseo al Caribe o de la fiesta de matrimonio para que le quepa el vestido de 1998. Urgente, sí, urgente. Urgentísimo. Y la crespa, por ejemplo, ay, ahí pasé hoy el otro fin de semana, Dios mío, dieta toda esta semana. Sí. ¿Y en una semana sí corona? Sí. Pues algo se les nota, hace. Sí. Uno. Algo se hace. Pero sí, sí hacen, en, sí hacen sí, algo. Sí, en una semana me parece muy... Pero es que se pone en extremo. No sé, los que dicen, ay, sí, el lunes dicen, ay, ahí pasé el viernes. Se pone en extrema toda semana a tomar sopa de cebolla con... Va a preguntar a un experto si en 4 días... O la dieta del atún con piña. No sé, toca faja. ¡Urgente, de verdad, verdad! Top número 7. Orines de caballero cuando alguien es picado por una guamala. Solo es de caballero. ¿Y si uno está solo con una mujer? No, porque el caballero apunta, ¿no? Sí, la claro, mujer se tiene que ubicar exactamente. La mujer se sienta y le empieza a pasar el brazo así como por una barra. ¡Oh, David! La catarata. Y si es en el hombro, pues la mujer se sienta. Y si es en la quijada... Eso sí ve. Que cierre el caballero la boca. Apunta. No, David. Cierre la boquita, amigo. Cierre la boquita, amigo. Tome aire. Claro que es mil veces el panorama de una dama que de un caballero y fuera de eso tropical. Ayudando. No. Qué miedo, amigo, no me sobe. No me sobe. No. Solo era urgente, de verdad, verdad. Top número 6. La pastilla del día después de no tomársela del día y hacer cositas. Urgente, de verdad, verdad. Urgentísimo, claro. De verdad, verdad. Claro. Rápido. Tiene horas limitadas para hacer eso. Es el día después, no el mes no, después. No, como yo que me la tomé como 4 días después. No, María. ¿Y qué pasó? Martín, un hermoso. ¿Qué se llama Martín la pastilla? Mami, ¿cómo así? ¿Cómo así, mamá? ¿Cómo así? Todas las canciones que te gustan las tienes en Vibra.